Bueno, ni beti izan naz hobekuntzen eta bide barriak zabaltzaren aldekoa. Orduan Begoñazpitik deia jaso nebanean, nik hau ikusi neban, nire egonezinak asetzeko bide bat moduan, aukera bat moduan. Eta bueno, horrela izaten ari da, are gehiago, etengabeko aberastasun prozesu baten barruan aurkitzen naz. Alde batetik, nire ikasleen gandik eta nire lankideen gandik jasotzen doanagatik. Bestalde, zuzendaritzatik, proiektu desberdinetan parte hartzeko emandozien aukeragatik. Eta azkenik, ikastola honetan, etengabeko formakuntzarako daukaguzan erraztasunen gatik. Begoñazpin hiru urte dara matzataz bakarrik, eta jada prozesu eta proiektu desberdinetan parte hartu dut. Urte honetan zehar aurrezkuntzan egindako lanagatik eta nire zaletasunak kontutan izan da, zuzendaritzatik, kirol arduraduna postua eskaini duzti eta nik ilusio handiz onartu dut. It's a great pleasure for me to say something about my experiences in Begoñazpi Ikastola Bilbao. One of the most important things I discovered is the fact that the teachers behave like they want the pupil to behave. I think that when the teacher expects high quality of the pupil, it is necessary that amongst each other all the teachers can work on a professional high level. And that's exactly my experience with the colleagues in Bilbao. I can't wait to come back and visit this brilliant school again. Laugarren mailako DBH-ko ikaslea naz, eta proiektu ezberdinetan parte hartu dut. Adibidez, zinekina proiektuan nabil eta laguntzen dut aurrezkuntzako umei. Beste baten beba, itxekiera joan nintzen, eta esperientza oso polita izan zen, batez be, muletekaz joan nintzen ez laguntza asko jaso nebalako. Ikasketetan ez ezik, pertsona moduan hobetzen lagundu deusti, eta hori da niretzat garrantzitsua. Yo formo parte del grupo de proyectos europeos prácticamente desde que comencé en Ikastola Begoñazpi. Nuestro jefe de estudios, Mercat Bernaola, fue quien me lo propuso prácticamente nada más llegar. Me pareció una experiencia, una oportunidad grande para los alumnos y una muy buena experiencia. Al fin y al cabo, yo lo había vivido como alumna en el instituto. Viajamos a Hannover y fue una experiencia inolvidable. Y ahora mismo tengo la oportunidad de darles lo mismo a un grupo de alumnos. Con lo cual, evidentemente, eso conlleva una responsabilidad muy importante. Te llevas 20 alumnos fuera y tienen mucho más trabajo extra. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que en esta Ikastola es un poco nuestra filosofía de vida. Todos estamos implicados en un montón de proyectos y trabajamos porque al fin y al cabo es lo que nos gusta. Hay varias imágenes que me vienen a la cabeza cuando hablamos de esta Ikastola. La primera y fundamental es un equipo de profesores que comparten un proyecto educativo en el que creen firmemente y que genera confianza dentro de la institución y también en las instituciones que confiamos en ellos. Es un conjunto de personas empeñadas en ser competentes, lo son, y les avala un proceso continuo de formación siempre actualizados. Tanto Patricia como yo hemos tenido la oportunidad de conocer y trabajar con los docentes de la institución en forma presencial y virtual. Dos aspectos que nos han llamado gratamente la atención son la apertura para reflexionar y el trabajo en equipo. En cuanto a la reflexión, le han dedicado el tiempo a pensar acerca de su trabajo y especialmente cómo lo pueden mejorar teniendo en cuenta estándares de calidad. En cuanto a la colaboración, ha sido evidente el ambiente cálido en el que trabajan con otros y la manera en que han compartido la responsabilidad no solo en su enseñanza, sino en su propio aprendizaje. Mi nombre es Izaskun, llevo 30 años trabajando en la Ikastola, en este proyecto que todavía me emociona mucho porque no es nunca igual. Es siempre cambio, siempre tienes que estar adaptándote al grupo. Trabajar con gente más joven que tú y con mucha ilusión hace que nunca estés dormida, que siempre te animen, te empujen. No solamente a nivel pedagógico, tenemos una serie de proyectos y uno de los que más me ha emocionado es el de la autovaloración de los 360 grados. En ello, los compañeros han opinado sobre mí, sobre mi forma de trabajar, me han dado un buen regalo de las cosas que tengo que mejorar y con ella la forma de trabajar y la forma de relacionarnos está siendo mucho más enriquecedora. De verdad que ha sido un regalo. Hola, soy Patricia León y en septiembre del 2012 tuve la oportunidad de trabajar con todos los docentes del Ikastola Begoñazpi. Como educadora, fue para mí muy satisfactorio observar cómo un grupo de ellos
presentó ante todos los docentes una experiencia con todos sus éxitos, obstáculos e inquietudes. Para mí, esto solo sucede cuando se trabaja en un verdadero ambiente de confianza, requisito indispensable para el desarrollo profesional. Felicitaciones.